sin duda alguna, es una de las danzas más representativas de nuestro país. 14 sones que interpreta el huehuense, Gerardo. Bueno, algo espectacular, la verdad, que como te digo, si uno va del lado de Diriamba y las fiestas de San Sebastián, va a ver esa expresión cultural tan bonita como lo es el huehuense. Nosotros hoy tenemos una tarde de pura cultura, de pura tradición, de celebración de esta paz. Hoy, 19 de abril, celebramos el derecho de vivir en paz, Yocasta. Así es, 19 de abril, con esta inauguración del nuevo Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho, no volverá al pasado, y con esta alegría, con esta fiesta que tenemos, con esta victoria educativa más y con la restitución de derechos que solo es parte de las obras del buen gobierno de reconciliación y unidad nacional, es que hoy estamos aquí celebrando esa gran inauguración, y con esta alegría también celebramos el Día Nacional de la Paz. Bueno, te cuento, Yocasta, que este festival cultural también tiene como parte representativa de Matagalpa, donde radica la música con sus compositores e intérpretes musicales. Se fortaleció con la llegada de los emigrantes europeos, principalmente alemanes, ingleses, daneses, chinos y españoles. Producto de toda esta tradición ha quedado para siempre piezas musicales como El Corrido de Matagalpa. Vengo a cantarte, mi adorada Matagalpa, en este día de tu magno centenario. Es tu belleza sin igual, nada te falta, hoy se oye alegre el repicar del campanario. Qué majestuosa es tu grandiosa catedral, tu río hermoso y tu clima es ideal. Cómo se baña tu montaña de neblina, alegre trina el jilguero en la colina. Día 14, mes de febrero, 1862, mi Matagalpa, ciudad te hicieron, y eres grandiosa, gracias a Dios. Hoy celebramos tu centenario, mi linda perla del septentrión. El jilguero, canta el canario, y yo te canto muy alegre esta canción. Tus hijos fuertes raza son de los chontales, los que poblaron la perla del septentrión. Riqueza inmensa son tus grandes capitales, tus lindos parques dan al poeta inspiración. Por los caminos se oye el canto de tus pinos, y en la llanada alegre brama la vacada, y alegre viene la indita enamorada. Viene cantando y endulzando con sus trinos, Matagalpina, sos un primor. Mujer divina, dame tu amor, Matagalpina, indita hermosa, sos muy guapita, sos una rosa. Nació en Metapa, tu gran panida, bajo este cielo de azul profundo, como él cantara, no hubo en la vida, siempre Darío es aplaudido en todo el mundo. Otro fuerte aplauso para ese corrido de Matagalpa, otra representación artística y cultural de una de las regiones de nuestro país. Y vamos haciendo prácticamente un recorrido. Nos venimos de Carazo a Matagalpa y ahora nos vamos a Masaya, la ciudad de las flores, la ciudad del folclor nicaragüense. Y hay algo más representativo de Masaya, la marimba. La
marimba. Yo creo que cuando vas como para allá, o Catarina, o vamos por allá, creo que es algo que vos sentís ya ese sonidito. Pero antes de deleitarnos con esa rondalla de marimba, ahorita vamos con el baile mazorca, que también lo recibimos con otro fuerte aplauso. Estamos entonces con esta tarde cultural que tenemos en la inauguración del Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho. Ahora sí, se viene la marimba, Yocasta. Así es, con mucha algarabía recibimos a la rondalla de marimba, que es representativa del departamento de Masaya y es parte también de las expresiones artísticas de nuestro país. Thank you.
Fuerte el aplauso para esta expresión artística como lo es el danza. Y creo que continuamos con más de la rondalla de marimbas, deleitándonos esa expresión cultural desde el departamento de Masaya. Ahí teníamos el baile La Madrugada, así que otro fuerte aplauso para estas nuestras bailarinas que son parte también de la algarabía y la alegría y parte de esta victoria educativa como lo es esta inauguración del Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho, No Volverá al Pasado. Bueno, nosotros con educación estamos celebrando este Día Nacional de la Paz con todas estas expresiones artísticas que son de todo el país. Que son de todo el país, porque imagínate, venimos con algo de Carazo, con algo de Matagalpa, de Masaya, y no puede faltar la costa caribe de nuestro país. Así es, esos colores representativos, así que invitamos a todos los que están con nosotros celebrando, que se acerquen, que estén también siendo parte de ese festival, siendo parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, y disfrutemos este sabroso Palo de Mayo.
así. Ay, ay, oh. Quiero la llave que se perdió. Ay, ay, oh. Si no encuentro la llave no puedo entrar. Ay, ay, oh. Toqué y toqué y nadie me abrió. Ay, ay, oh. Si no encuentro la llave me van a matar. Definitivamente una cultura de nuestra costa Caribe y algo que nos representa, algo que no puede faltar en todas las festividades tradicionales de nuestro país, y es el sabroso palo de mayo. A propósito, que estamos esperando, ¿verdad? Esa agüita de mayo. Estamos esperando, claro que sí. Y toda la gente ya se estaba contagiando porque todos están celebrando la paz, estaban bailando ese riquísimo palo de mayo. Mira, dentro de todas las expresiones culturales está la música, el baile, la marimba, pero también está la poesía. ¿Te gusta la poesía? Sí, me gusta, claro que sí. Bueno, entonces vamos a llamar a Byron Valdivia, quien va a declamar el poema Idilio en cuatro endechas. Idilio en cuatro endechas. De nuevo. Sí,
De nuevo siento que voy, que llevo en el tren, en los trenes. Siento que vas, que vienes. Inútil preguntar a la tierra, a la mar, a la estrella polar. Ni la arena, ni la espuma, ni la estrella darán razón de ti, de ella. Pero te esperaré, te espero en las esquinas, a ver si vas, si ves, si lo adivinas. José Coronel Urtecho. ¡Que viva la paz! Muchísimas gracias, Byron. Y bueno, nosotros continuamos con poesía y ahora viene Marcia Matamoros a declamar el poema Soneto para invitar a María a volver de San Francisco del Río. Soneto para invitar a María a volver de San Francisco del Río. Si mi vida no es mía, sino tuya. Y tu vida no es tuya, sino mía. Separados morimos cada día. Permítame, compañero. Vamos a empezar nuevamente. Con usted, el soneto para invitar a María a volver de San Francisco del Río, de José Coronel Urtecho. Si mi vida no es mía, sino tuya. Si tu vida no es mía, sino tuya. Separados morimos cada día sin que esta larga muerte se concluya. Hora es que el uno al otro restituya esa vida del otro que vivía, y tenga cada cual la que tenía otra vez el otro como suya. Mira pues, vida mía, que te espero, y de esa espera vivo mientras muera. La muerte que sin ti, contigo muero. Ven, ven mi vida, a juntar vida con vida, para que vuelva a ser la vida que era, que la vida a la vida a la vida con vida. José Coronel Urtecho, gracias. Muchas gracias a Marcia. Bueno, nosotros continuamos con este Festival Yocasta, este Día Nacional de la Paz, celebrándolo con educación gratuita y de calidad aquí en la inauguración del Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho. Así es, y mencionar también que estamos celebrando una victoria educativa más con esta oferta formativa variada de 210 cursos, y también estaremos ofertando carreras técnicas para todos aquellos jóvenes que estén interesados en estrenar estas nuevas instalaciones del nuevo Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho. No volverá al pasado, así que también estén pendientes de nuestras redes sociales, que vamos a estar ahí dando toda la información, y por supuesto pendientes a todo lo que está pasando en esta tarde, porque estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales del Tecnológico Nacional, y eso apenas comienza. Así como tuvimos un derroche de cultura y tradición de nuestro país, vamos a continuar con una caminata que nos lleva a la plazoleta, donde está el acto central de la inauguración del nuevo Centro Cultural José Coronel Urtecho. No volverá al pasado, y también tendremos un concierto No volverá al pasado y varias demostraciones artísticas de nuestro país. Bueno, pero no nos podemos ir sin música, ¿no? Nos vamos con algo de música, nos vamos con la gigantona. ¿Qué te parece? Aquí la tenemos, la gigantona, Yocasta. Sería bueno que nos vayamos para allá con la gigantona. Todavía no nos toca, todavía no nos toca la gigantona, así que continuamos con el grupo Liberarte, que nos va a estar deleitando con ahí con un repertorio, así que los recibimos con un fuerte aplauso. Sí.
Bueno, ahora sí, le vamos a decir a los muchachos que vengan por aquí, porque esta es buena música la que vamos a escuchar ahorita. Esta tarde tan especial, y la siguiente canción es una canción muy significativa para todos. Espero que nos ayuden a cantarla, compañero Luis Mike, acá, nosotros. Un soldado a casa hoy regresó, y un niño enfermo se curó, y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, y hoy nadie lo repudia. ¡Aleluya!
Aleluya, 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 aleluya. Un ateo que consiguió creer, y un hambriento y tiene que comer. Y hoy donaron a una escuela una fortuna que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya, aleluya, para ser instrumento de paz, y que donde haya odio sembremos por siempre la paz en Nicaragua. ¡Viva el comandante Daniel! ¡Viva la compañera Rosario! ¡Viva la paz en Nicaragua! ¡No pudieron! ¡No pudieron! Josefana va por la costa, va.
y al llegar donde su compita Manuel, que está ciego porque no sabe leer. Un candil mojó de luz todo su rancho y una lágrima rodó sobre el cacao de su piel. ¿Cómo suenan esos tambores? ¡Ay! Que todos conocemos en la voz de Carlito Baltodal, nos dice: todo el mundo habla, todo el mundo dice, todo el mundo cree, todo el mundo quiere, todo el mundo sabe, todos lo sabemos. Nicaragua triunfa en paz y unidad. Lo que queremos es trabajo y el amor, Nicaragua, juntos y paz, reconciliación, reconciliación. Viva Nicaragua con paz y dignidad, una nueva historia de prosperidad. Canten, cantemos, todo lo decimos, que lo que queremos es trabajo y paz. Lo que queremos, igualdad, es trabajo y paz. Que viva el amor, que viva el amor. Juntos digamos reconciliación, reconciliación. Vamos a llenarnos de felicidad, juntos lo haremos con besos, caricias y muchas sonrisas. Soluciones, alegría, Nicaragua, toda unidad, eso se ocurre reconciliar. Lo que queremos es trabajo y paz. Reconciliación. Somos hermanos, nos reconciliamos, celebremos juntos con solidaridad. Que viva el trabajo, que viva la paz, y ganamos triunfa en paz y unidad. Lo que queremos, igualdad, hermanos, es trabajo y paz. Amor y paz, amor y paz. Juntos sigamos. Reconciliación, reconciliación. Para la siguiente canción,
para que la cantemos juntos, todos juntos. ¡Que viva la paz! Vamos ganando la paz.
la paz sí. Con redoble de tambores. Sí. Como fusiles guerrilleros. Así que por supuesto continuamos con esta algarabía, con esta felicidad. Sin duda alguna es parte de lo que hoy estamos celebrando en este Día de la Paz. Ya estamos acá cerca del corte de cinta que es parte de la inauguración del nuevo Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho, con la gran variedad y diversidad que nos caracteriza como pueblo nicaragüense, disfrutando de esta paz. Y a la cuenta de tres, vamos al corte de cinta. Uno, dos, tres. Y con mucha alegría, con mucho aplauso, estamos inaugurando para el pueblo nicaragüense el nuevo Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho. No volverá al pasado, conmemorando una victoria educativa más, conmemorando este Día Nacional de la Paz, 19 de abril, que estaremos todos y todas celebrando con esta oferta formativa variada y disfrutando de los 49 espacios didácticos que cuenta este Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho. No volverá al pasado, así que un aplauso fuerte por esta victoria del pueblo, por esta victoria que va avanzando, por la restitución de derechos que solo es obra del buen gobierno de reconciliación y unidad nacional, restituir el derecho de la educación técnica gratuita y de calidad, ampliando la cobertura acá en Managua y en los diferentes departamentos. ¡Viva la paz en Nicaragua! ¡Viva la paz en Nicaragua! ¡Viva el comandante Daniel! ¡Viva la compañera Rosario! ¡Viva el pueblo nicaragüense! Y en este momento también vamos a una caminata con mucha algarabía, mucha plaza, dirigirnos a la plazoleta porque esto continúa, esa inauguración continúa al acto central con mucha algarabía, con mucho entusiasmo de esas nuevas instalaciones que son para el pueblo nicaragüense. Así que también el Grupo Liberarte estará acompañándonos, alegrando este momento que solo lo disfruta el pueblo nicaragüense. Vamos ganando la paz con redoble de tambores, con fusiles guerrilleros y sonrisas en los niños. Vamos ganando la paz, vamos ganando la paz con bandas.